Estamos con la licenciada Suri Ríos. Hablábamos de educación como el tema toral para sacar adelante el país. Dentro de todos los elementos que utilizó en su anterior intervención, hablaba de la planificación familiar. ¿Usted está a favor del aborto? Yo estoy en contra del aborto y la Constitución es clara. Frontalmente. Que respetamos a la vida desde el momento de su concepción. ¿Está a favor de la píldora del día después? Estoy a favor de la planificación familiar. Estoy a favor de que se los dé a los jóvenes información científica en base a la evidencia. Estoy a favor que hablemos con claridad de los temas. ¿Usted está a favor de la vida? Estoy a favor de la vida, precisamente por eso creo en la planificación familiar. Me encanta escucharlo, porque me habían dicho otra cosa. Me habían dicho que usted eventualmente podría estar apoyando toda una serie de programas que iban precisamente en contra de una serie de valores y de principios que creo que en eso coincidimos muchísimo. Por lo menos eso es lo que he sabido de usted. Entonces, cuéntenos un poco más sobre esa decisión. Yo creo que las mujeres deben aprender sobre planificación familiar. Yo creo que los jóvenes deben aprender sobre planificación familiar. Hemos hecho encuestas donde los padres de familia quieren que a sus hijos en las escuelas públicas se les hable sobre salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten en la confianza de hacerlo algunas veces. Otras porque no tienen tiempo de hacerlo. Mujeres son madres de hogar, trabajan todo el día y llegan a sus hogares y lo que menos tienen es tiempo para conversar de estos temas que a veces se han convertido en tabú en nuestra sociedad por no hablarlos con claridad y responsabilidad. El tema del VIH, el tema del SIDA, nosotros lo sacamos a la mesa, a discutirlo abiertamente. ¿Por qué? Porque es necesario. No podemos estar en silencio, porque no hablamos las cosas con claridad, Julio. Es que después tenemos los problemas que tenemos. Cuéntenos hoy vea su, usted esas chiquitas. Programa de SIDA, por ejemplo. Vea usted esas chiquitas, sí, embarazadas. Tienen 10, tienen 11 años. Julio, en el INACIF el año pasado, tenemos más de 10,000 casos de denuncias del año. Muchas de ellas menores de edad. Chiquitas de 2 años, de 3 años, violadas por sus propios padres biológicos. Sí, es terrible. Algunas infectadas de SIDA. Este chiquito en una escuela. Este chiquito en una escuela violado por su maestro. Y el director todavía defendiendo al maestro. El niño fue violado durante la hora del recreo. ¿Dónde estaban los supervisores? ¿Dónde estaban los otros maestros? Pregunto yo. Entonces, eso no puede ser. Esta sociedad se ha convertido en una sociedad tan tolerante, Julio, que a veces escuchaba yo a un amigo empresario decir, mire, Suri, increíble, ¿a dónde vas a ir, hijo? Ah, voy a ir a la hija, al cumpleaños de la hija del narco. Las autoridades públicas, en el cumpleaños de la hija del narco. Los carros robados de la semana, afuera de la casa de la hija del narco. ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Pero qué está pasando con la familia? Y esta no es responsabilidad solo del Estado. No. Las iglesias, ¿qué hacen? Cuando yo le pedí al cardenal una declaración en contra del tabaco, que causa aborto espontáneo y malformación fetal, el tabaco, que es responsable de cáncer en la garganta, en los labios, en la lengua, en los pulmones, que causa impotencia, nunca la quiso hacer. Pero si es para hablar de otros temas, de la tierra, de la minería, de la salud reproductiva, entonces sí sale con sendo discurso. Eso no es construir. ¿Están fallando las iglesias católica y evangélica en el rescate de los valores y de la familia en Guatemala? Yo no quisiera decir la iglesia. Algunas, ¿los pastores? Algunas personas de diferentes credos que dirigen iglesias nos hablan de prosperidad, nos hablan de cómo combatir el estrés y la depresión. Nos hablan de las historias, de lo que pasó y cómo Jesús nos enseña. Pero ¿y la vida diaria? La vida diaria a la que Dios nos llama a comprometernos con principios. Y que no hay uno limpio. Porque quien sea limpio, que tire la primera piedra. Quien sea ejemplo para los demás, que diga yo. Pero aquí todos, todos somos imperfectos. Solo Él es el único. Es interesante. En los anteriores programas hemos hablado de revertebrar el la justicia en el país, de refundar Guatemala, de la Constitución, pero coincido con usted, el tema de los valores y de los principios lo tenemos bastante, bastante dañado en Guatemala. Y pues hemos puesto el dedo sobre la llaga, de verdad, al final del día, los responsables somos nosotros, en lo individual, pero también lo son quienes dirigen nuestra fe, desde las distintas denominaciones y las distintas creencias, indiscutiblemente hay una falla. Usted hablaba de que hablan, sí,
cuando se trata de la minería, cuando se trata de la tenencia de la tierra. Conversemos un poco de eso. La minería puede ser bien manejada, una solución importante desde el punto de vista económico para el país. ¿Usted coincide con ello? Vea usted el tema de Chile y su experiencia. La expresidenta Bachelet necesitaba dar apoyo a las mujeres y para eso hizo más de 2.500 guarderías, donde quienes trabajaban atendiendo a los chiquitos eran madres solteras que podían tener ahí mismo a sus chiquitos, psicólogas calificadas, horario desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche para que las madres con tranquilidad fueran a buscar a sus pequeñitos y pudieran trabajar y ser servidoras y profesionales. ¿Cómo lo hizo? Con fideicomisos mineros. Trabajó ese tema. ¿Por qué? Para llegar a la sociedad. No puso nuevos impuestos. Trabajó el tema de las minas. Yo creo que son temas importantes que tenemos que tratar para beneficio de todos los guatemaltecos, de ciudadanas y ciudadanos, para buscar el beneficio del país. Y tenemos el acompañamiento de especialistas, de gente que conoce de medio ambiente, de gente que conoce qué se puede hacer, qué opciones podemos poner en marcha para lograr resultados positivos para nuestra población. Si los temas se pueden discutir, todo está en que lo hagamos, nos sentemos y conversemos. Como muy bien decía aquel poeta guatemalteco, la tierra está llenándose de muerte. Conversemos. Me gusta. Volvemos con Sury Ríos después de este corte. Hay un tema. Usted votó en contra del establecimiento de la CICIG en Guatemala. ¿Por qué? La Comisión de Relaciones Exteriores hizo con mayoría absoluta un dictamen desfavorable al Pleno del Congreso respecto del tema de la CICIG. No es que yo haya votado en contra, es que la Comisión en Pleno decidió, de acuerdo al estudio que habíamos hecho técnico de la Corte de Constitucionalidad, sus opiniones y los profesionales que nos asesoraron, que tal como estaba redactado el convenio, no era conveniente aprobarlo. Ahora, que otros diputados hayan retirado su firma, porque sus partidos políticos después de que firmaron se los pidieron, esa es otra historia. Pero nosotros hicimos un dictamen técnico elaborado en la opinión de la Corte de Constitucionalidad en el tema de que sería la primera vez que Naciones Unidas tendría una experiencia de tener una administración pública, de tener una función de administración pública, de tener un gobierno internacional que se dedique específicamente al tema de los aparatos clandestinos, de seguridad y a ejercer una función de fiscales, de abogados. Entonces la Corte dijo, bueno, el convenio está bien, pero habrá que hacer nuevos convenios dentro del Ministerio Público. Y por eso fue que la Comisión de Relaciones Exteriores recomendó que no se aprobara tal cual estaba redactado en ese momento en el Congreso de la República. Sury, esto nos da para un tema de un programa completo. Queda invitado, ojalá que nos acepte la próxima vez. Tenemos el año entrante un año bien movido y le agradezco que haya venido esta vez con nosotros. Julio, yo le agradezco y sobre todo, créame que mi gran triunfo político es el apoyo y la confianza que tengo en las alianzas, sobre todo en las alianzas con las mujeres, en las alianzas con los jóvenes que quieren trabajar por cambiar al país. Y yo creo que solo conversando, solo hablando, es que podremos lograr los cambios que queremos para la nación. No se trata de juzgar quiénes lo hacemos bien o quiénes lo hacemos mal. Se trata de que juntos lo logremos. Así lo vamos a hacer. Muchas gracias. Vuelvo con usted. Impresiona la firmeza de nuestra invitada de esta noche, la licenciada Sury Ríos. Con claridad, plantea el cumplimiento de las responsabilidades individuales y colectivas como base para pensar en el futuro. Y esa firmeza no sorprende, en especial cuando se busca analizar el trabajo del FRG durante el gobierno del presidente Portillo. A decir de nuestra invitada, es preciso fortalecer el sistema republicano con separación clara y funcional de los poderes para corregir la democracia o sus fallas. A la par de ese proceso de fortalecimiento, un punto crítico: la formación de la sociedad comienza en casa. Siendo permisivos, poco o nada se avanza y se deja que se acepte como normal la relación con narcotraficantes y criminales en el país o que se haga caso omiso de la lacerante realidad de 600 niñas embarazadas, algunas de ellas abusadas solo de enero a septiembre de este año en Alta Verapaz. Convocó a los liderazgos religiosos
a jugar un rol más genuino y activo en el rescate de los valores y la familia, al tiempo que criticó su involucramiento en temas como la minería, al que calificó de un tema mediático y poco trascendente. Buenas noches y hasta el próximo domingo. Gracias por haber venido. Julio, a usted muchísimas gracias por la invitación. Saludos por su casa. Muchísimas gracias. Igualmente, mis respetos a la familia.